Bienvenidos, un gusto de saludarlos. Estamos iniciando Log Chile, una tribuna del Foro Logístico de Valparaíso. Y aquí estamos con su vocero, el agente de aduanas Ramón Espejo, que tiene hoy día un invitado excepcional para conocer en todo esto del mundo político la postura que hay <coughs> ante los puertos. Porque ustedes saben, lo han visto en este programa, hay autoridades pro puertos y autoridades que están en contra. De esta industria. Hoy el invitado es Carlos Banen, concejal por dos oportunidades, arrasó en la última votación con la más alta mayoría. Él es abogado de la Universidad Católica de Valparaíso, es residente de Valparaíso, vive aquí en uno de los cerros, tiene su familia acá. Así que, Ramón, hago este preámbulo, pero da todo el saludo a nuestro invitado. Sí, un orgullo aquí tener, ¿no es cierto?, a Carlos, un candidato, una persona con vasta experiencia en la municipalidad, que lógicamente se la está jugando para poder buscar, ¿no es cierto?, ese sillón alcaldicio y poder, yo creo que es lo que todos esperamos, poderle darle un nuevo eh, aire, un nuevo espíritu, una nueva visión a la ciudad, que creo que eh, es lamentable a veces darse vuelta por la misma y ver en, el, en la situación que estamos. Es decir, yo creo que lo que la gente necesita. Es esperanza, una certeza, una visión y lógicamente trabajar por eso, porque eh, el que sea el alcalde no lo va a hacer solo, lo va a hacer con el apoyo de todos nosotros. Así que eso es muy vital. Así que, Carlos, muy bienvenido. Eh, Oye, me gustaría me gustó, lo vamos a preguntarle activo. al tiro para calentar motores. ¿Cómo andan anda las encuestas, Carlito? Bien. Oye, espérate, vamos a partir por orden. Primero, agradecer la invitación. Atilio, un gran agrado eh, estar compartiendo de nuevo. Ramón, lo mismo. Eh, y, y saludar a todos, a todos aquellos que nos ven eh, en este programa que sé que es muy, muy mirado, en, especialmente en el mundo portuario. Eh, y en las encuestas, bien, bien. Eh, de menos a más, eh, y yo estoy convencido de que con el apoyo de la gran mayoría de las personas que vivimos en Valparaíso, vamos a lograr un gran resultado en, en esta próxima elección municipal. Donde, ojo, y aquí sí partimos con algunas diferencias con la actual administración, yo quiero ser el alcalde de todos, eh, no solo de un grupo, quiero representar a todos los porteños. Eh, y, y, y cuando digo que quiero representar a todos los porteños, ¿a qué me refiero? A que quiero que Valparaíso sea una comuna que le entregue oportunidades a su gente. Y eso al día de hoy no sucede. Ramón. Súper, súper interesante. Y yo creo que vamos de la mano. Estuvimos hace un tiempo atrás hablando ahí con, con Atilio y veíamos la experiencia de otro alcalde en, en San Antonio. Y mira lo que dijo: dijo que era muy importante para él generar las instancias y las confianzas para que las empresas se pudieran desarrollar. Así que a lo mejor, no sé si tú nos puedes decir, y ojo que cuando hablo de empresas. No solamente hablo de las grandes empresas. Cualquier persona que es capaz de ponerse, ¿no es cierto?, en forma independiente a trabajar, incluso la persona que vende en la calle, ¿no es cierto?, es un empresario. ¿Por qué? Porque sabe que de su trabajo, de su gestión, de su capacidad depende él y, lógicamente, su familia o sus funcionarios o sus empleados, si es el caso. Así que, eh, Carlos, no sé cómo ve esta situación en, en relación a, a cómo proyectar esto con in, en la inversión y el trabajo. Perfecto. Bueno, primero yo quiero destacar a un gran alcalde, que no es de mi línea política, ojo, pero esto sí demuestra que cuando uno trabaja por y para su gente, los resultados son buenos. Así que quiero aprovechar también de mandar un tremendo abrazo, un gran saludo a la distancia a Omar Vera, el alcalde de San Antonio, que ha hecho una tremenda pega, un excelente trabajo. Eh, dicho eso, eh, respondiendo de lleno Ramón, yo lo he dicho públicamente. Y yo creo que en Valparaíso tenemos que ser capaces de generar verdaderas alianzas público-privadas. Si nosotros queremos levantar la comuna, no va a ser suficiente solo con los recursos públicos, donde vamos a tener que tener una gran secpla en la municipalidad, un gran director o una gran directora de sepla y, y un conjunto de funcionarios que hagan un gran trabajo para que tengamos una gran cantidad de proyectos y de obras que se ejecuten. Porque eso viene de la mano. Con trabajo para nuestra gente. Yo siempre he dicho: dentro de los proyectos que ejecute la CEPLA, le voy a pedir a las personas encargadas del área que incorporen un factor de ponderación en las licitaciones, que es súper simple. Empresa que ejecuta una obra en Valparaíso va a tener puntaje adicional si contrata solamente a personas de la comuna. ¿Qué es lo que sucede al día de hoy? Que llegan empresas de otros lugares que ganan las licitaciones, todo a través del sistema de Mercado Público pero traen sus trabajadores que son de otras comunas. Y en Valparaíso tenemos las mejores universidades, tenemos eh, personas sumamente capacitadas, con experiencia, y ese potencial tenemos que aprovecharlo. Entonces, aquí lo primero es, es dejar de lado esta demonización que se ha hecho del sector privado. Yo quiero trabajar de la mano con el sector privado. Y es más, eh, si Dios así lo quiere y la gente también, y estoy convencido que así va a ser. Cuando yo sea el próximo alcalde de Valparaíso, les voy a abrir las puertas. Y como bien decías tú, Ramón, en Valparaíso no hay grandes empresas, quedan muy pocas, muy, muy pocas. Exacto. Entonces, en Valparaíso, cuando hablamos de empresas, hablamos de, de, pymes, de pymes, de familias correcto. de esfuerzo, familias de trabajo, que generalmente están endeudadas, que lo han pasado pésimo. Yo quiero que a esas pymes les vaya bien y que si al día de hoy no tienen a ninguna persona contratada, ojalá que en un año más o en un año y medio más tengan a cinco personas contratadas. Porque si a la PyME le va bien, a Valparaíso le va bien. Y esto mismo se aplica también a inversiones de mayor eh, o de una magnitud mayor. Sí. ¿Por qué? Y, y, y si quieren entramos de lleno al tema portuario. Yo también he dicho, mi postura, y, y no la escondo, la he dicho desde el día uno, eh, bueno y con Atilio te, hemos tenido la oportunidad de conversarlo hace ya varios años, de que tenemos que ser capaces en Valparaíso de generar un crecimiento portuario. No puede ser que siempre estemos aplaudiendo iniciativas de otras comunas o de otros países. Basta con que miremos lo que ha sucedido en Perú, en el Callao. ¿Qué manera de crecer en estos últimos años? Y nosotros Don, queramos el. Perdone que te interrumpa. Una pregunta cortita ahí en medio. ¿Pudimos haber tenido en Valparaíso el megapuerto? Yo creo que sí. Hay una decisión política. Eh, el tema, yo. Eso, Dicen que es mala educación responder con otra pregunta, pero a mí me gustaría eh, pensar cuándo fue la última gran inversión que se realizó en Valparaíso y de verdad que perdí la cuenta. Entonces, claramente, en ese sentido, eh, San Antonio se mostraba como un lugar eh, que, a, aun cuando el estudio se hizo y se señalaron que tenía unas condiciones eh, mejores que, que Valparaíso, yo creo que a ver, espérate, aquí no, no tenemos que olvidarnos de lo, sim, de lo más básico, de lo más simple. Valparaíso fue el primer puerto de Chile durante largos años, largas décadas. ¿Y qué pasó? Que nos dejamos estar y, y no hicimos algo que en San Antonio sí se hizo. Y por eso yo aplaudo al alcalde Omar Vera. En San Antonio lograron que la ciudad pudiera conversar con el puerto. Porque, a ver, cuando uno analiza, y, y de verdad, bueno, yo esto lo he estudiado y, y, y por eso lo, lo, lo hablo con tanta propiedad. Cuando uno analiza la relación entre el puerto y la ciudad a lo largo de la historia, hay varias etapas bien marcadas. Eh, ¿Y qué es lo que sucede? Al día de hoy estamos viviendo una etapa donde la ciudadanía quiere llegar al borde costero, quiere ir con la familia al borde costero. Pero también tenemos que ser capaces de ver que la población va creciendo, de que Valparaíso es una comuna que nace en torno al puerto. Y la principal actividad claramente es la portuaria. Y nosotros en algún minuto, no sé si de manera consciente, de manera voluntaria o no voluntaria, renunciamos a esa, eh, a esa gran eh, visión que se tuvo en algún minuto de que Valparaíso es puerto. ¿Y eso por qué se perdió? Porque no fuimos capaces de poner de acuerdo a la ciudadanía con el puerto. Ahora, y Caldito, una cosa que sería interesante agregar ahí, que siempre se hablaba que Valparaíso ya era una ciudad turística, portuaria y OE universitaria. Pero resulta que con esto de la pandemia, prácticamente lo que ha funcionado es el puerto. El turismo cayó, eh, todo esto que era de los estudiantes ha disminuido bastante, es decir, el vigor que cobró la industria portuaria. Yo no sé si tú tienes antecedentes del impacto que esto tenga en la economía local, pero quería poner esa observación que la hemos hecho aquí periodísticamente de que en un país donde está muerto prácticamente el turismo y bueno por otros factores como la violencia y tú debes lamentar toda esta destrucción en Valparaíso otras ciudades el puerto ha seguido funcionando a ver primero hay que señalar que Valparaíso tiene diferentes vocaciones la vocación turística sí, sí. la vocación portuaria patrimonial universitario cultural bohemio podemos hablar de muchas eh. La pregunta de fondo es: ¿son compatibles entre sí? Yo creo que sí. sí. ¿Cómo, logramos, ¿Cómo logramos que todas compatibilicen? Diálogo. Entonces, cuando nosotros nos remitimos a una de esas vocaciones, que para mí, ojo, fue la primera, fue en torno a la cual nace la ciudad, Valparaíso se origina en torno a la actividad portuaria y de eso nunca tenemos que eh, olvidarlo. Cuando tú ves la importancia de la actividad portuaria, o, o de la actividad marítimo-portuaria a nivel nacional es impactante. Cerca del 94 al 96%, ahí varía un poco más, un poco menos, del comercio exterior de nuestro país, es por los puertos. O es sea, si los puertos no crecen, y además tenemos que agregar que también los barcos van teniendo distintas magnitudes, ahora vemos barcos muy, muy grandes, eh, y antes eran más pequeños. Entonces... Si nosotros no somos capaces de adecuarnos a las nuevas necesidades, al crecimiento de la población, pero también a la tecnología y a barcos que tienen una mayor magnitud, nos va a pasar lo que nos ha sucedido hasta ahora. Vamos a ir perdiendo competitividad. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que se va a empezar a mirar hacia otros lugares. Yo, por ejemplo, y, y disculpen que me vaya tanto al, al, al caso del Callao, pero el caso del Callao, una visión pública hubo un, eh, un presidente que, independientemente del nombre, en algún minuto dijo, mire, hay que invertir en los puertos. Entonces, ¿cuál, ¿cuál fue el tema? El tema es que hubo una visión de Estado. Se privilegió invertir en la actividad portuaria. Y acá en Chile, ¿qué es lo que ha pasado? Nos ponemos a discutir. Vemos esto, vemos lo otro, acá, allá. O sea, si ustedes me preguntan con qué sueño yo, a mí me gustaría y lo he dicho abiertamente también, creo que debiera existir una sola empresa portuaria en la región, no dos, pero yo pienso en un desarrollo complementario entre Valparaíso y San Antonio. En un mega equilibrio, dices tú. Absolutamente, y, y que en el fondo tengamos un gran eh, polo portuario en nuestra región. Y que yo les aseguro que si somos capaces de lograr esta compatibilización o este desarrollo complementario entre Valparaíso, y San Antonio, escucha, vamos a ser imparables, imparables. Y en este sentido, ¿qué opinas tú de esta idea que ahora se habla de tener en Valparaíso un solo frente continuo potenciado en vez de esto que ya fracasó, esto del T2 que nunca prosperó? ¿Qué te parece esa idea que ha surgido en los últimos tiempos? A ver, yo creo que aquí no podemos, tenemos que aprender de los errores del pasado. ¿Y en qué sentido? ¿Tiene que haber crecimiento portuario? Sí. ¿Cualquier tipo de crecimiento portuario? No. Entonces, lo que yo haría, más allá de hablar de un proyecto en específico, es decir, mire, ¿sabe qué? ¿En Valparaíso queremos que crezca el puerto? Mira, yo a todas las personas que le he preguntado, yo creo que una o dos me han dicho que no. Y esta pregunta se la he hecho a más de mil personas. Mm -hmm. O sea, si tú me dijeras qué es lo que siente la gente de Valparaíso, quiere que el puerto crezca. Pero no cualquier proyecto. Ahí es donde se presentan las dificultades. Sí, claro sí. Entonces, ¿el puerto debe crecer? Sí. ¿Pero qué es lo que se tiene que hacer en esto? Y, y disculpen que me remita un poco a la legislación ambiental. Pero en materia ambiental hay una instancia que se llama de participación ciudadana anticipada. Entonces, ¿cuál es la lógica de esto? Es que las personas puedan conocer el proyecto, que puedan formular sus observaciones, sus aprensiones, sus ideas. Y en el fondo, cuando tú logras que la comunidad participe, claramente ahí, cuando todos son escuchados, ojo, y que todos sean escuchados no quiere decir que el 100% estemos de acuerdo, pero cuando todos sean, cuando todos, eh, sean escuchados y puedan eh, plantear sus ideas respecto al proyecto, yo creo que independientemente de cuál sea el proyecto, Atilio, en la medida que se produzca esa unión ciudad-puerto vamos a lograr el ansiado crecimiento portuario en Valparaíso. Es lo que hicieron en San Antonio y Ramón. Sí, eh, me parece interesante la visión de, de Carlos. También es importante el sueño que todos queremos, todos buscamos esto, todos vemos que Valparaíso, ¿no es cierto?, el 30% lo representa la actividad marítima portuaria. Todos vemos que si en este momento, ¿no es cierto?, le damos ese énfasis para poder crecer o duplicar la capacidad lógicamente que ese porcentaje sería mayor. Todos también le quería hacer una consulta, vemos que se han comprometido varios proyectos vinculados a la expansión portuaria, ¿no es cierto?, y que están relacionados, por ejemplo, con la situación de un tren, de un tren eh, rápido, entre comillas, porque entre Valparaíso y Santiago existe la densidad de población para poderla hacer, pero que también está condicionado o, o, o conectado con poder también tener la movilidad de carga para hacerlo eficiente, competitivo y a costos, ¿no es cierto?, más eh, correctos. Por lo tanto, mira todo eso que significaría la inversión que genera trabajo y el trabajo que genera todo un motor de desarrollo. Eh, no sé si, Carlos, tú tienes esa, esa misma visión, porque, eh, como se decía al principio, ¿cuándo fue la última gran inversión en Valparaíso? Yo podría decir que fue el molo, ¿no es cierto?, una, una inversión titánica porque el resto de las inversiones no hemos tenido ninguna comparable a esa envergadura. Y, así que no sé qué piensas, Carlos, de, de, de esa visión, de ese sueño de poder generar con este motor toda una visión conexa que es el, el ferrocarril y, y de ahí cuantas más cosas que van a surgir. A ver, yo creo que aquí en Valparaíso, a diferencia de San Antonio, desde el punto de vista de los espacios, tenemos una... Menor cantidad de costas, de espacios en los cuales se puedan destinar a la actividad marítimo-portuaria. Por ende, eso sí nos impone un desafío. ¿Y cuál es ese desafío? Que tenemos que ser, del punto de vista logístico, tenemos que ser mejores. Tenemos que tener algo que nos permita diferenciarnos y que en el fondo, disculpen que se los diga de esta manera, pero tarro que llega, que sea rápidamente sacado y que vaya rápidamente a su destino. Y aquí voy con esto. Y, y, y tomando el ejemplo que dices tú, Ramón, de este tren rápido Valparaíso-Santiago. Porque aquí se hablan muchas cosas, pero todos los estudios dicen que ese proyecto no se financia si solamente se destina a eh, pasajeros. Por ende, lo que permitiría que este megaproyecto, que a mí me encantaría, y cuando sea alcalde voy a pelear con todas mis fuerzas para que también sea una realidad, tiene que tener dos finalidades. Pasajeros pero también carga. ¿Y eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir tener un puerto desde el punto de vista logístico mucho mejor. Nosotros en Valparaíso hemos sido pioneros en otras cosas y hay que, y hay que señalarlo también. Y estoy pensando principalmente en los extraportuarios. Entonces tenemos en la zona de la pólvora, ahora, bueno, partimos con Seal, ahora hay varios extraportuarios que nos permiten ante la, el poco espacio que tenemos en el puerto en sí poder dejar la carga en estos otros lugares. Pero no sacamos nada con tener la carga en estos lugares si es que no va llegando al destinatario. Y claramente en ese sentido, eh, el, tren, el tren rápido, Ramón, sería un tremendo avance. Así como en algún minuto el expresidente Lagos tuvo la visión de decir, en Valparaíso los camiones entran y se producían los accidentes la ahí eh, ¿eh? justamente. Que quedan muy pocos ahora de camiones de, de, de menor tamaño. Y dijo: Mire, sabe que vamos a hacer el camino a la pólvora. ¿Y, y, ¿Y qué le decían? Porque a veces en el aparato público uno se ve enfrentado a muchas restricciones. Y decían: Mire, sabes es que este proyecto no tiene RS, no nos da la rentabilidad social para que se pueda ejecutar. ¿Y qué fue lo que dijo? Se hace. Pues Mire, qué bueno que menciones, porque de lo que dijo Ramón, que la última gran obra había sido el Molo, yo le iba a decir. La última gran obra fue el camino a la pólvora, fue la obra de mayor costo sí, sí, sí. del país en un momento y se hizo, como tú dices, no con una rentabilidad inmediata, sino con una decisión política, que es lo que estaría faltando. Bueno, en un momento estuvo este alcalde polémico a veces, pero pinto, que le sabía pegar acá en las canillas a los mismos presidentes y hacer lo que tomaran decisiones por nosotros, es decir, Ahora está faltando un alcalde así, todos están pidiendo a un alcalde que ponga orden en la ciudad, que presione a las autoridades. Y bueno, y después en el segundo bloque te quiero llevar al tema de la delincuencia. Perdona la interrupción, pero era para acotar eso. Mira, a ver, y en el tema del alcalde, y aquí sin hablar de una persona en particular, pero a mí hay cosas que me interesan mucho. Pinto tuvo una virtud que él fue capaz de ver grandes proyectos y solicitar y presionar para que esos proyectos sí se hicieran. Y aquí, no solamente el Camino a la Pólvora, sino que también, por ejemplo, las casetas sanitarias, una serie de otros proyectos que hasta el día de hoy están muy arraigados en las personas. Pero ¿qué es lo que, qué, y qué es lo que yo sí valoro? Perdón, hasta la calle de los niños. <laughs> Tal cual. Tenía pero, pero mira, él tenía, tenía un punto bueno. Que era un alcalde que mostraba los dientes, pero mantenía buenas relaciones con todos y hablaba con todos. Al día de hoy, ¿qué es lo que tenemos? Nuestra primera autoridad comunal pelea con los Seremis, pelea con los directores de servicio, pelea con los concejales, pelea con los funcionarios de la municipalidad y de la corporación antigua, pelea con el gobernador, pelea con el intendente, pelea con los ministros, pelea con los subsecretarios, pelea con el presidente. Entonces, al final del día, uno. ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es la labor de un alcalde? Ser un buen gestor. Más allá de cuál sea tu partido político, más allá de cuál sea tu tendencia, tú tienes que ser un buen gestor y lo que tú tienes que lograr es que se realicen obras que le cambien la calidad de vida a las personas. Claramente que le cambien la calidad de vida para bien. Y a eso yo me refiero cuando quiero que Valparaíso sea una comuna que tenga oportunidades. Entonces, un alcalde, ¿qué es lo que tiene que hacer? Eso, de decir, mire, necesitamos esto. Y, y, y yo te aseguro, y, y a algunos puede que no les guste esto, pero yo te aseguro que Pinto fue parte importante también en algún minuto para obtener el camino a la pólvora. Bueno, mira, vamos a ir a hacer una pausa y luego vamos a volver con Carlos Vanen concejal dos veces elegido por alta mayoría, la máxima, y que ahora postula al sillón alcaldicio. Ahí le vamos a preguntar también por este clima de violencia la situación de Valparaíso. Tengo entendido también que el mismo ha sido funado, amenazado. Así que vamos a una pausa y regresamos. Ya estamos de vuelta en Lock, Chile, el programa del Foro Logístico al Paraíso que conduce Ramón Espejo, agente de aduana, vocero al follow-up y que ha eh, creado esta tribuna para acercar a la ciudad, el puerto y potenciar esta industria considerada como la fundacional de la ciudad. Así que te devuelvo la palabra, Ramoncito, para continuar aquí con nuestro gran entrevistado de hoy. Oye, ha sido una entrevista muy entretenida hasta el momento y, y se han tocado temas más que importantes para la ciudadanía. Y, y, y hablando de la ciudadanía, hay una situación siempre eh, relevante, que es la situación, ¿no es cierto?, que hay que crear las bases para poder desarrollarse, para poder atraer la inversión. Pero también eh, quería preguntarle a Carlos cómo quiere fundamentar y crear esto para poder contener, digamos, y desarrollar una ciudad que sea más amigable con el turista, porque hay harta... <laughs> Inquietud en desarrollar el turismo, que sea más amigable con la ciudadanía y, lógicamente, en el ámbito de la seguridad, la tranquilidad y, ¿no es cierto?, el, el respeto. Yo creo que si ha pasado algo, ha sido justamente la pérdida del respeto. Si nosotros recorremos Valparaíso, aparentemente ha sido devastado. Así que, Carlos, no sé cómo tú con esta, pues, podemos tratar, porque es un trabajo de todos, sin duda alguna, de cambiarle la cara a este. Nuestro cuarto. Sí, a ver, primero en este último tiempo yo creo que se han polarizado un poquito los ánimos. ¿eh? Yo tengo esta imagen de Valparaíso, de donde podíamos pensar distinto, pero nos sentábamos a una mesa y éramos capaces de, en nuestras legítimas diferencias, mantener una conversación con respeto. Y yo podía, o yo respetaba al que tenía una visión distinta a la mía y quedaba en eso. Al día de hoy siento que hay un ambiente de mucha polarización. Pero cuando nosotros vemos cómo, y claramente hay que trabajar en eso y ese respeto, se tiene que partir predicando por las autoridades. Y eso también ha faltado. A ver, y cuando nosotros hablamos de cómo levantar Valparaíso, yo creo que hay dos factores importantísimos. Primero, cuando uno le pregunta a la ciudadanía qué es o cuál es el aspecto más preocupante el día de hoy, ¿saben cuál es? La seguridad. Mira. Y, esto, y esto, ojo, yo también lo, he tenido la posibilidad de conversar con otros alcaldes, con otros candidatos a alcaldes, y es una materia que se repite a nivel nacional. Entonces aquí viene la primera pregunta. ¿Las municipalidades tienen o no competencias en materia de seguridad? Porque acá en Valparaíso hemos escuchado que se dice que el alcalde no tiene ninguna responsabilidad que la responsabilidad es del gobernador y del intendente. Y la municipalidad es nada. Yo digo, a ver, espérate. Tenemos que hacer una distinción. Si hablamos de seguridad en materia preventiva o en materia reactiva, vale decir cuando ya se cometió el delito. Partamos por la última. Cuando ya se comete el delito, claramente la municipalidad no tiene competencia. Ahí tenemos que recurrir directamente a las fuerzas de orden y seguridad pública, ya sea Carabineros, ya sea la PDI, los tribunales, la fiscalía, etcétera, para que investiguen y sancionen la comisión del delito. Pero me quiero detener en este punto y por eso lo dejé para el final. Seguridad preventiva. Las municipalidades tienen facultades o no para intervenir en materia de seguridad previo a la comisión del delito. Y eso es lo que muchos no hacen esa distinción. Entonces la respuesta es sí. Cuando uno analiza la ley orgánica constitucional de municipalidades, las municipalidades sí tienen facultades en materia de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que lograr para levantar esta comuna? Primero, que a los comerciantes, a los pymes, al mundo privado, le vaya bien en Valparaíso y que sea atractivo venir a Valparaíso, con reglas claras que inviertan en Valparaíso, que generen trabajo. Las pymes son el mayor generador de empleo en Chile. Pero además, tenemos que lograr avanzar a ser una comuna segura, si nos, porque si somos una comuna atractiva desde el punto de vista comercial, pero somos una comuna sumamente insegura, la inversión no va a llegar. No va a llegar entonces la municipalidad puede contribuir en esto sí y yo tengo alguna medias... tiene que Justamente... crear las instancias para para facilitar la fiscalización el control el cumplimiento el respeto y todas esas cosas es crear instancias crear la, la, la gestión para que se pueda fiscalizar bien sí. así es mira y yo les quiero comentar un, un, dos o tres medidas que yo he señalado públicamente primero primero el recambio de luminaria en toda la comuna tenemos en Valparaíso una luminaria que tiene más de 20 años desde la última vez en que se cambió. Que es una luminaria de sodio, antigua, que alumbra poco, que gasta mucho, pero que además es contaminante. Entonces, hay tecnología eh, más nueva eh, que nos permite alumbrar más con luz vía, gastando menos de la mitad de lo que gastan estas luminarias. Entonces uno dice, bueno ¿y cómo se paga esto? ¿Va a generar costo? No va a generar costo. Cuando uno ve el proyecto a largo plazo, te produce un ahorro. ¿Por qué? Porque estoy un par de años pagando el recambio y después hacia adelante todo lo que genero es ahorro. Pero también hay que invertir en otras cosas. Y hay Perdón, que generar... Sobre ese punto hay algo sí. interesante. En, en la Avenida San Martín, en Viña del Mar, en un momento se cambió la luminaria y eso se transformó en, en el eje del centro turístico y comercial de Viña, que antes era la calle Valparaíso, la misma Avenida Perú de Paseo, pero en la Avenida Perú. Como tú dices, había unas luces amarillas y en San Martín pusieron estas luces blancas que dan seguridad, que iluminan, bajó la delincuencia y aumentó eh, la prosperidad y los negocios. Así que buen punto. Absolutamente. Y hay estudios de seguridad ciudadana que cuando hay una mayor luminosidad, aumenta la sensación de seguridad. Uh -huh. ¿El delincuente qué es lo que busca? Que ojalá esté en un lugar oscuro. Que ojalá sean varios delincuentes y la persona contra la cual van a cometer un delito, por ejemplo, un lanzazo, sea un adulto mayor, una persona que no se pueda defender. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú ya tienes mayor luminosidad, ¿qué es lo que va a pasar? Automáticamente el delincuente va a ir a buscar otro lugar que esté oscuro y va a dejar de estar en ese lugar. Pero también tenemos que avanzar en otras cosas. Y, y, y aquí, ojo, cuando hablamos de seguridad, yo creo que no es bueno que existan dos discursos, tiene que ser solo uno. Tenemos que avanzar en Valparaíso a implementar un verdadero departamento de seguridad ciudadana con móviles en terreno. Al día de hoy, ¿qué es lo que pasa? Con todo lo que ha pasado en este último tiempo, hay un y esto esto es información pública, hay un déficit de carabineros. Entonces, eh, necesitamos también, e insisto, desde el punto de vista preventivo, tener móviles de seguridad ciudadana en terreno. Comparto plenamente, mira, a mí me ha pasado que he sentido inseguridad, pero cuando uno ve aparecer uno de estos vehículos de la municipalidad que dice seguridad ciudadana o un vehículo policial, uno al tiro recupera la confianza y se siente seguro. Basta con que uno vea la baliza uh -huh. y uno dice, chuta. Y claro, ahí uno puede entrar a discutir, oye, pero no tienen facultades estos funcionarios municipales de aprender, bueno, ok, perfecto pero el delincuente cuando sabe que lo están mirando sí, se contiene, se sí. contiene. justamente sí, justamente sí. Y... No, no se atreve, va, lo, va, lo va a pensar dos veces, si esa es la situación que a veces vemos es... en, la, en la sociedad pues no. la persona en la medida que no tiene la capacidad de pensar que puede ser detenido o que, o que va a cometer un delito y que puede pagar algo lógicamente que queda mucho más expuesto a, a hacerlo porque si no tiene sanción o si queda en el aire escucha, es eh, eh, nos vamos a llenar de carabineros, nos vamos a llenar de fuerza pública y la situación va a seguir igual. Yo creo que también hay que invertir en esa situación de la de darle a la ciudadanía la sensación de seguridad porque hay que valorar las eh, acciones que son, eh, digamos, correctas. Yo no sé si tú tienes algún plan, por ejemplo, en relación a la formación, educación, no sé, en la parte de los colegios, en la parte de las fuerzas vivas de la comunidad, no sé, los bomberos, las iglesias, una serie de, de, de organismos que sí tienen una historia, sobre todo en Valparaíso, ¿no es cierto? Tienen una historia, una trayectoria y una vinculación que, lógicamente, le puede cambiar la cara también a, 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 el, a la actitud positiva frente al. Eh, al, al turista, a, al puerto, a la ciudad, al comercio, al mar, a todo. Pero parece Absolute. que le ha un punto por terminar de los tres. Ah, no, y ocupar la tecnología. Ocupar la tecnología, y me refiero principalmente a cámaras de seguridad y sí. drones, por ejemplo. Eso sí. nos permitiría, desde de una manera preventiva, y también eh, pesquisar dónde. Eh, son los sectores donde se comete la mayor cantidad de delitos, quiénes son, o sea, nos permitiría incluso de prueba para un eventual juicio. Ahora, respondiendo lo que me lo que parece. Bueno, lo, vamos... dice, lo dice un magíster en Derecho, ¿no es cierto? <laughs> <Un risa> ¿Qué ¿no es magíster? Así es, en Derecho Administrativo. Yeah. Y bueno, hice, hice un diplomado antes, aquí me voy a salir un poco de la, de la conversación. Es... Hizo un diplomado en Derecho Administrativo y después hizo un diplomado en Formulación de Políticas Públicas a nivel Comunal. O sea que puede llevar la cuenta bastante bien de la comuna. Sí, lo que pasa es que, a ver, yo creo que aquí hay dos aspectos esenciales. De Ahí voy a ir a responder la pregunta, Ramón. Disculpa que me haya arrancado. Adelante, un ¿no? Sí, si, te tengo otra pregunta ahí. Súper si <laughs> interesante lo que tú eh, estás planteando. Yo creo que para, para en, en este mundo público, para llevar a cabo una buena tarea, se necesitan dos cosas. Primero, conocimiento y segundo, experiencia. Eh, ¿Qué es lo que nos ha sucedido? Ahora hemos visto como alguien que puede haber tenido las mejores intenciones pero no tenía experiencia, eh, ha cometido muchos errores. Entonces, claramente uno tiene que saber cómo funciona el aparato público, cómo se realizan los proyectos, cómo mantener una buena relación con el resto, porque a ver, si esto lo analizamos desde el punto de vista político, a un alcalde le puede tocar que el gobierno, por ejemplo, fue alcalde con el gobierno de su color político pero resulta que el próximo año cambia el gobierno y no es el gobierno a su color político. Y ese alcalde tiene que ser capaz de trabajar con el claro. otro gobierno en beneficio de su gente. De su comunidad, claro. Entonces, claro. ojo, esas cosas también, y, y eso cómo lo logramos, primero con conocimiento, porque en el fondo un alcalde tampoco puede llegar y firmar cualquier cosa. Entonces tiene que saber más o menos decir o impartir las directrices, mire, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, ¿y por qué? Porque lo sabe porque lo estudió o porque tiene la experiencia, porque vio que otro lo hacía o porque vio que en algún lugar se aplicaba esto. O sea, son, son dos elementos muy, muy importantes. Ahora, lo que tú decías, Ramón, yo creo que ahí está la clave. Primero, el, el Chile y el Valparaíso de las próximas décadas eh, va a estar en los jóvenes. Entonces, si bien nosotros lamentablemente ahora en, en, desde el punto de vista de la educación, la educación ya no depende de la municipalidad en el caso de Valparaíso... Eh, yeah se traspasó al Servicio Local de Educación, eh, pero eso no impide a que tú puedas generar convenios con el Servicio Local de Educación o con la escuela determinada. por instancias de la municipalidad, claro. Justamente. Interactuando con los distintos colegios, que ya sea públicos o privados o subvencionados, porque al final están insertos dentro de la comuna y pueden tener eh, vocaciones comunes, concursos y un montón de actividades que puedan hacer grande a la, a la comuna absolutamente entonces a ver aquí en qué tenemos que invertir primero en aquellos que son el futuro ahí hay que poner muchos huevos y también en cómo arreglamos la situación del día de hoy o sea tenemos que mirar el presente y el futuro entonces eh, en ese sentido yo creo que no solamente trabajar de la mano con instituciones eh, importantísimas en la comuna como bomberos que cumplen un rol fundamental y que al día de hoy son la institución mejor evaluada eh, y, y esto no solamente ahora último sino que sea, desde hace mucho tiempo eh, pero también trabajar por ejemplo con ONGs en Valparaíso hay muchas ONG hay personas jurídicas que no tienen finalidades de lucro que ejercen una gran labor entonces eh, trabajar con las juntas de vecinos trabajar con los clubes deportivos porque ojo yo creo que una de las grandes eh, formas de que los índices de delincuencia bajen es que los niños puedan practicar deporte porque qué es lo que sucede a veces en el entorno, qué es lo que pasa cuando tú tienes el, en el entorno que ves muchos delitos o, o personas que planean delitos, que cometen delitos, que llegan con las especies hurtadas, robadas, el niño se empieza a acostumbrar a eso. Entonces, ¿cómo nosotros logramos que ese niño, que lo más probable es que, tenga, que sea una, de una familia de muy escasos recursos o muy vulnerable, ¿cómo lo sacamos de ahí? Si en su entorno, él lo que ve es eso. Entonces, claramente ahí el deporte eh, cobra un, una importancia fundamental. Carlos, una consulta aprovechando, no sé, te iba a hacer. ¿Qué pasa con la construcción en Valparaíso? Eh, ¿Cuál es tu, tu visión? Porque evidentemente vemos que la ciudad ha creciendo hacia Placilla, qué sé yo, pero eh, Curauma, etcétera. Pero, ¿qué pasa con la construcción dentro del Valparaíso, dentro de su cerro, dentro? Que, que en algún momento se vio como que eh, había. ¿no es cierto? Una renovación, una, pero que, que como que estamos ahí, no sé, no sé qué pasa con eso, que cada vez que yo escucho que hay harto arquitecto en Valparaíso, pero yo digo, Chuta, ¿y qué pasa con la construcción? A ver, en cuanto a la construcción, de aquí disculpa que me ponga un poco latero, pero tenemos instrumentos de planificación que regulan esos aspectos. Primero, un Premval, que es el Plan Metropolitano de Valparaíso, después planes intercomunales y después el famoso Plan Regulador Comunal. Y el plan regulador comunal, en este medio tengo un poquito, es el que determina qué es lo que tú puedes hacer en cada sector de la comuna. Cuánto Bien. es la densidad de habitantes por metro cuadrado, cuántos pisos puedes construir, qué tipo de construcción y, y cuáles son todos los elementos que tú tienes que cumplir. Y eso, de hecho, y, y esto es lo complejo en el mundo de la construcción, y eso tú tienes que también analizarlo teniendo presente la Ley General de Urbanismo y Construcción y la Ordenanza eh, de Urbanismo y Construcción. Entonces, hay varios elementos normativos que hay que tener a la vista. Al día de hoy, nosotros tenemos un plan regulador comunal que es desde el año 84, me parece que. Y ese plan regulador comunal ha sufrido más de 30 modificaciones. Entonces, aquella persona que quiere venir a construir en Valparaíso puede hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando respete las normas de ese plan regulador comunal. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? Y disculpen que se los diga de una manera tan franca. Se ha perdido la confianza. Muchas personas que cumpliendo las reglas venían, eh, ejecutaban sus proyectos, por A, B o C motivo tenían problemas con sus proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que esa persona simplemente no venía más al paraíso y dejaba ah, claro. terminaba su proyecto y se iba. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que decir? ¿Usted puede venir al paraíso? Sí, en la medida que usted cumpla las reglas, con reglas claras. Porque si usted cumple las reglas, nosotros no lo vamos a empezar a portillar con reglas claras, claramente también tiene que mejorar eh, el, el ámbito de la construcción. Y ojo que la construcción es importantísima. Es uno de, como rubro en sí, es uno de los mayores generadores de empleo. ¿Qué es lo que le pasa a, a, a los porteños? Y, y disculpen que se los cuente así de, de brutal. No encuentran trabajo en Valparaíso en el rubro de la construcción y se tienen que levantar a las 5 de la mañana es, para ir claro. a trabajar a otras comunas o incluso a otras regiones. Entonces, eh, tenemos que potenciarlo, sí, lo vamos a hacer, sí, lo único que le vamos a pedir a todos aquellos que vengan es que lo hagamos con las reglas claras. En la medida que estén las reglas claras y ustedes las respeten, yo no voy a tener ningún problema y voy a potenciar, por eso decía, verdaderas alianzas público-privadas. Lo público que vamos a hacer que funcione con una gran cantidad de proyectos, pero que los privados también vengan a invertir. Y en la medida que respeten las reglas, van a tener las puertas abiertas. Oye, y una pregunta sentimental. ¿Tú qué siente cuando ves Valparaíso prácticamente destruido? ¿Sigue siendo Valparaíso Patrimonio de la Humanidad? ¿Cómo vamos a poder recuperar estas calles que han sido quemadas, negocios destruidos, eh, todo el utilitario público destrozado, los grafites por doquier? ¿Qué, qué, ¿Qué tiene en mente para salir de esa situación? Mira, es terrible, de verdad que yo Siempre digo, Valparaíso es un enfermo que está en la UCI y que tenemos que sanarlo. Y que es una de las últimas oportunidades que tenemos, porque ya estamos tan, tan complicados, que si no logramos ponernos de acuerdo en levantar este Valparaíso, eh, pucha, mejor cerramos la puerta con llave y nos vamos a otro lugar. Entonces, aquí hay que hacer un gran esfuerzo, un gran esfuerzo de todos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Primero... Eh, instaurando el respeto que se perdió. Segundo, entregando mecanismos que influyan positivamente en la gente. ¿A qué voy con esto? Vamos a premiar a las juntas de vecinos que mantengan más limpio su sector. Mm. Vamos, sí, también, vamos también a potenciar distintos sectores. O sea, yo una de las cosas que, por ejemplo, en el barrio patrimonial o en el sitio patrimonio, eh, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos muchas construcciones, que están mucho tiempo sin poder arreglarse, repararse, conservarse, porque tenemos una institucionalidad que es muy compleja. Y aquí surge esta figura del Consejo de Monumentos Nacionales, entonces tan, que se le aplica tanto a los públicos como a los privados. Y que un proyecto que en una zona que no sea patrimonial se demora un par de meses, aquí se demora años. Entonces, claramente, ahora como se se está implementando mucho la suscripción de convenios. Y una de las cosas que quiero hacer es suscribir convenios con el Consejo de Monumentos Nacionales, que las cosas que vienen de Valparaíso tengan una revisión preferente y establezcamos plazos determinados para ello. Porque ¿qué es lo que pasa? Pucha, y disculpen, aquí voy a ser un poco crítico. En todos los países del mundo donde hay sitio patrimonial, el Estado se hace parte. Acá en Valparaíso el Estado invierte cero peso en la mantención, en la conservación del sitio patrimonial de la humanidad. Entonces tenemos una zona espectacular en otros países donde están o, o que, han, que han recibido esta declaratoria de sueño Patrimonio de la Humanidad se mantienen impecables. O sea, no hay un papel en el piso. Las construcciones espectaculares, uno va, las ve y da gusto. Entonces, ¿por qué en Valparaíso no podemos lograr eso? Y claramente también, Atilio, déjame decirte que esto va con, 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 con ejemplos positivos. Yo, por ejemplo, me he referido a la situación del relleno sanitario El Molle y he dicho, yo, por ejemplo, esto se va a ver a fin de año. Cuando hagamos las bases de licitación para eso, quiero avanzar en dos cosas. Primero, que Valparaíso, la municipalidad, no pague por entrar los camiones con eh, los residuos domiciliarios de las personas al muelle, porque ahí llegan los residuos domiciliarios de al menos 12 comunas de la región. Entonces, Valparaíso ya asume un costo al tener el relleno sanitario. Valparaíso no va a pagar. Y la gente que vive en Valparaíso tampoco va a pagar por ir a dejar la basura al relleno sanitario. Ahora. Te digo, o sea, aún implementando esa cláusula es un muy buen negocio para, los, para la empresa que, que, que ejecute la, la actividad, pero en el fondo tiene que haber una compensación para todos los que vivimos en Valparaíso, porque si yo te pregunto, bueno, ¿quién quiere tener un relleno sanitario o un vertedero en su comuna? Nadie, nadie. Entonces tiene que haber una suerte de compensación y yo creo que esa es una compensación sumamente justa y que lógicamente también va a ayudar a reducir la carga eh, desde el punto de vista económico, financiero en la municipalidad. Pero también tenemos que ser mano, mano, mano firme. Y yo creo que, porque ¿qué es lo que pasa? Que somos muy conscientes de nuestros derechos, pero nos olvidamos de nuestras obligaciones o de nuestros deberes. Entonces, si nosotros pillamos a alguien, por ejemplo, efectuamos una inversión en zona patrimonial y vemos a alguien que está rayando, sin autorización del dueño, claramente, cuando hay autorización del dueño uno no se puede meter mucho, y que está rayando, lo vamos a multar, pero vamos, va, va a ser una multa efectiva. O sea, porque al día de hoy nosotros tenemos en la municipalidad una ordenanza que sanciona estas acciones. Y si ustedes me preguntan, bueno, Carlos, ¿y cuántas veces se ha aplicado esa ordenanza desde que se desde que se creó? Cero. 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 Entonces, a ver, cuando hablamos de respeto, hablamos de todo este tipo de cosas. El respeto es que yo tengo que tener en el fondo. Respeto por el que está al frente. Aunque yo no comparta lo que él diga, escucharlo atentamente y a mí me podrá gustar o no gustar. Pero también tengo que tener respeto por el que tiene un negocio, por el que tiene un local, por el que tiene una, porque está ejerciendo una actividad comercial o porque vive en un lugar y yo no le puedo ir a rayar la puerta a la casa. Entonces, al final, tirar para arriba Valparaíso, así como cuando partíamos esta, esta conversación, yo le dije: Yo quiero ser el alcalde de todo. Tirar Valparaíso para, sí. para arriba es responsabilidad de todos. Si todos no nos enchufamos en este carro, escucha que va a costar. Yo creo que tenemos que avanzar en algo que, pucha, que la gente pide hace muchos años acá, que es la construcción de baños públicos. Yo no sé por qué eso no ha tenido lugar. Es una inversión que no es cara y que claramente va a significar un cambio grande, sobre todo en el plan de nuestra comuna. Hay sectores en los cuales uno pasa y el olor es terrible. Y, y esto no solamente de noche, de día, cualquier hora. Entonces, claramente tenemos que avanzar en ese sentido. Eh, yo creo que también, mira, hay unas cosas súper importantes. Tenemos que potenciar el turismo, así como en algún minuto, de una manera brillante, se creó esta ruta del vino, Valparaíso-Casablanca. Tenemos que potenciar otro tipo de actividades turísticas. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos unas iglesias espectaculares. ¿Por qué no podemos hacer un tour de las iglesias en Valparaíso? Y son de una arquitectura maravillosa, maravillosa. Entonces, eh, ¿Por qué no podemos ampliar, por ejemplo, el recorrido de los troles, que es algo que siempre vemos en las redes o siempre vemos en los medios de comunicación, pero nunca se concreta? ¿Por qué no podemos avanzar, eh, Ramón, como tú hace un rato nos comentabas de este tren rápido Valparaíso-Santiago? ¿Por qué no podemos avanzar con un teleférico que en Valparaíso llevamos décadas escuchando? En cada elección presidencial Bien. viene el ministro de turno, se sienta en el Consejo Municipal y dice, mire, ahora sí, Bien, y de todos el los por... <laughs> y de todos los colores políticos. Entonces, pucha, ¿por qué no podemos pensar en un desarrollo Oye, integral donde vital, tengamos. Eh, lo bueno, Carlos, que tú eh, tienes ya la experiencia, ya llevas, ¿no es cierto?, como concejal, altos años, y yo creo que eso te tiene que. es un aval más que suficiente, porque ya has visto la burocracia, cómo se maneja esta situación, y por lo tanto creo que ese impulso tiene que ser vital para poder eh, efectivamente materializar, porque a veces vemos todos, cada cierto tiempo, unos tremendos titulares en los diarios, ¿no es cierto?, que viene tal cosa y tal cosa, y al final los porteños nunca vemos nada, y por lo tanto eso se, se genera como un ambiente, una desilusión, o sea, cada vez que sale un proyecto, es decir, chuta, pero esta cuestión nunca la van a hacer. Y, eh, eso sí que eh, es vital y hay que, hay que materializarlo. Atilio, ¿tú algo querías decir? No, yo te, te pedía que fuéramos ya un balance. Sí, para... Eh, ponerle el sello de oro sí. a esta excelente sí. quiero, quiero, mm. quiero entonces agradecerle a Carlos su presencia, su tiempo, su disposición su voluntad, su ánimo el espíritu y la fuerza que le ha dado a esta, no es cierto, su candidatura sí. esperamos, sin duda alguna que le vaya muy bien que pueda ser, no es cierto eh, efectivo su, su logro de llegar a la alcaldía y lógicamente que en la práctica nos demuestre con hechos que toda la ciudadanía que lo lo ¿no cierto lo respaldó para llegar a eso se vea y sienta que no es cierto que eh, fue la persona indicada porque eh, Valparaíso no aguanta más creo que hay que entre todos buscar la solución pero creo que Carlos eh, te deseo éxito y muchas gracias por habernos acompañado en este programa Muchas gracias, Ramón, por esta entrevista que se nos hizo muy cortita. Muchas gracias a Tilio y yo, mira, quiero terminar pidiéndoles un favor. En Valparaíso yo diría la gran mayoría de los porteños, es gente honesta, trabajadora, responsable, que quiere sacar a sus familias adelante. Entonces les pido que me ayuden a levantar Valparaíso, porque solo no voy a poder Necesitamos todos trabajar en conjunto, sí. necesitamos concretar la ampliación portuaria, debemos dejar de lado aquellas cosas que nos dividen y que nuestra principal bandera sea Valparaíso. Si a Valparaíso le va bien, a todos nos va bien. Así es. Bueno, muchas gracias, Carlito. Eh, qué bueno escuchar candidatos que tengan la visión portuaria en su mira positiva. Y bueno, quedaron muchos temas pendientes, por ejemplo, tu opinión de la Armada en Valparaíso. Eh, bueno, son tantos temas en una comuna tan rica, pero no va a ser la única vez. Si Dios quiere, a lo mejor la próxima es una entrevista como alcalde. No, feliz, feliz. Mira, y te voy a adelantar algo respecto a la relación con la Armada, que pocos lo saben. Pero el abuelo de mi abuelo estuvo en la guerra del Pacífico. Y fue parte del curso de los héroes, eh, junto a Arturo Prat, bueno, y una serie de, de, de personalidades en, en, en nuestra historia. De hecho, en, en Talcahuano está la población Vanen así que claramente mi visión de la Armada eh, es la mejor. Así que eh, en ese, eso lo podemos después conversar largamente en, en otra ocasión, pero es una historia familiar que claramente no, nos llena de orgullo. Porque, bueno, yo. Iba a decir que la, la Armada es la segunda empresa, tal vez después del puerto más grande de Valparaíso, con todo lo que mueve, su oficina, organismos, lugares de abastecimiento, un puerto militar, pero tema que seguiremos tratando, aunque una vez escuché a un, a un político, que después fue alcalde, que dijo que había que echar a la Armada del edificio ahí donde está la comandancia en jefe, pero dejémoslo para otro capítulo. Gracias, Carlito. Gracias, Ramón. Muchas gracias. gracias. Que esté muy bien.